En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos haciendo un recorrido que empezó por el Antiguo Testamento. Le vamos siguiendo la pista a un don muy específico, el don de profecía. Encontramos que nuestro Dios no es un Dios mudo. Y encontramos que, muy particularmente a través de los profetas, el Señor se deja escuchar, exhorta, corrige, alienta, o como se suele decir, denuncia y también anuncia. En nuestra última reunión hablábamos de la vida comunitaria, los aportes que trae, pero también las limitaciones que usualmente tiene. Y un poco la conclusión es que la vida en soledad, la vida propia del mónacos, tiene como don propio la radicalidad, mientras que la vida en comunidad trae sensatez. Y parece que es esa combinación entre soledad y comunidad la que puede finalmente tener esa fuerza profética. Si nos dedicamos solo a proteger la comunidad, lo que hacemos es crear un egoísmo más grande, una casta dentro de la iglesia. Si en cambio protegemos únicamente la individualidad, nos llenamos de personajes exóticos y nos llenamos de caprichos y de caprichosos. Es el balance entre la radicalidad y la sensatez. Un balance que preciosamente lo expresó San Benito cuando pedía al mismo tiempo a sus monjes que supieran estar en un sitio, en un monasterio, ese es voto de estabilidad, que fueran parte de una comunidad, pero luego les dice: no antepongáis nada a Cristo, es decir, no perdáis la radicalidad. Conservar la radicalidad y aprender a estar con otros. Estar con otros, vivir con otros, sin perder la inspiración de Evangelio. Este es el reto continuo. También el reto para nosotros. Las salidas, los escapes en solitario pueden inspirar un poco, pero usualmente quedan como anécdotas. Y uno tiene que escoger en la vida si uno quiere ser un principio de cambio o uno quiere ser una anécdota. Porque hay muchas anécdotas. Hay muchos personajes que se recuerdan en las comunidades. ¿Te acuerdas de la madre tal? ¡Claro! ¿Cómo no olvidarla? Pero son anécdotas. Y da la impresión de que cuando Cristo dijo que había que hacer levadura en la masa, pues esos granos de levadura no se quedan como anécdota, no son un recuerdo, no son un quiste en el pasado, son una fuerza para el futuro. Entonces yo creo que todos, no importa cuál sea nuestra edad, nuestra condición, nuestra manera de ser, tenemos que preguntarnos si queremos ser simplemente una anécdota o queremos ser un principio, una fuerza de cambio. Y en ese sentido, pues viene la predicación de ahora. Porque vamos a centrar nuestra atención en el siglo XIII. La época en la que se da toda una transformación en la sociedad europea, que en este momento es equivalente a decir el mundo cristiano.
se da un cambio muy fuerte en la sociedad europea, y también nos damos cuenta que se da un cambio en la iglesia, se da una renovación en la iglesia. Hay nuevos desafíos y también hay nuevas respuestas. Esos nuevos desafíos están sintetizados en lo que ahí hemos puesto como un nuevo contexto. Ya explicaremos esos puntos. Y viene entonces una nueva respuesta. Los agustinos, los carmelitas y muy especialmente los franciscanos y los dominicos son como la expresión de la respuesta profética de Dios para ese momento de la iglesia. Lo que a mí más me llama la atención de esta reflexión que compartimos es ver cómo el Señor no abandona a su pueblo. Ayer veíamos, y creo que a todos nos dio un poco como de pesar escucharlo, pero es que es así, veíamos cómo la vida en comunidad tiende a la mediocridad. Por su propio peso, la naturaleza humana tiende a la tibieza, a la comodidad, a la relajación. Y es muy hermoso ver que en distintos momentos de la historia y de maneras siempre creativas, el Espíritu Santo suscita hombres y mujeres que con un fuego especial, que con una palabra al mismo tiempo muy antigua y muy nueva, interpelan a la iglesia, la despiertan, la consuelan, la sanan, la levantan. Eso es muy bello. Dios no abandona a su pueblo y el Espíritu renueva sin cesar la faz de la tierra. Vamos con el contexto. La primera palabra que aparece la aprendí de los estudios históricos del dominico Marie Dominique Chauny. Evangelismo. ¿Qué quiere decir evangelismo? Es el intento de tomar las palabras del Evangelio en su literalidad como guía de vida. El capítulo 10 de San Mateo, por ejemplo, trae una serie de consignas que Cristo da a sus apóstoles para la misión. El evangelismo es aquel movimiento que toma esas palabras, ese capítulo 10 de San Mateo, toma esas palabras y las aplica. Si ahí dice que no lleve sino una túnica, pues no llevo sino una túnica. Si ahí dice que no lleve dinero, pues no llevo dinero. Que no hay que llevar sandalias de repuesto, pues no llevo sandalias de repuesto. Es la aplicación literal de las palabras del Evangelio, haciendo caso omiso de muchas cosas, haciendo caso omiso del contexto cultural, haciendo caso omiso del contexto también de ese pasaje dentro de la Biblia. En concreto, observemos que aunque el capítulo 10 de San Mateo tiene tantas consignas para la misión, ese no es el único texto misionero. Entonces, el evangelismo tiene algo de lo que hoy nosotros llamaríamos fundamentalismo. Es tomar las cosas al pie de la letra y aplicarlas al pie de la letra. Pero no solo eso. Es tomar el evangelio así vivido como criterio de la verdad de la iglesia. Unos años antes de San Francisco de Asís, en España apareció un hombre llamado Pedro Valdés. No confundir con Juan Valdés. Pedro Valdés es un hombre enamorado del evangelio y que está convencido de que el evangelio hay que vivirlo. Y entonces él empieza a practicar la pobreza con una radicalidad impresionante. En ese sentido se parece bastante a Francisco, pero hay una diferencia crucial.
Mientras que Francisco se siente hijo de la iglesia y reconoce en todo momento y siempre la autoridad del sacerdote, la autoridad del obispo, la autoridad del papa, Pedro Valdés piensa que el papa no tiene ninguna autoridad. Puesto que el papa no está viviendo el evangelio, ¿por qué el papa me va a explicar el evangelio? Si los obispos no viven el evangelio, ¿por qué van a ser los maestros? ¿Por qué van a ser los doctores? ¿Por qué? Solamente el que viva el evangelio lo puede predicar. Y como nosotros estamos viviendo el evangelio, somos nosotros los que podemos predicarlo. Así surge un movimiento que es conocido como los valdenses. Ese es el origen de los valdenses. Ese mismo impulso que corresponde, si no está mal mi memoria, al siglo XII y que tiene su origen en España, luego tendrá un eco parecido en el siglo XIV, cuando una rama de los franciscanos toma una opción muy parecida, eran los llamados fratricelli, los hermanitos, sería una posible traducción de esa palabra. Y los fratricelli tienen las mismas ideas de Pedro Valdés. La iglesia es opulenta, la iglesia se ha corrompido, la iglesia no tiene autoridad, el papa en concreto no tiene autoridad. Y por consiguiente, si el papa quiere decirnos algo, en primer lugar, que se quite todo ese oro y toda esa plata. No iban a decir en ese momento que venda el Vaticano, como dicen algunos hoy, porque el Vaticano que nosotros conocemos no existía. La sede del papa desde antiguo es la catedral de Roma, la de San Juan de Letrán. Por eso existen estos concilios llamados lateranenses. Los concilios lateranenses son los concilios del Letrán. Es decir, que en esos concilios lo que sucedía era que venían obispos de muchas partes del mundo a Roma en torno a la sede del papa, allá en San Juan de Letrán. Entonces los fratricelli decían eso, decían, no, pues que el papa venda todo eso, que sea pobre, que aprenda a caminar a pie como cualquiera, y ahí le creemos, ese sí es el papa, ese sí es vicario de Cristo. Entonces fíjate cómo el evangelismo tiene un rostro que es a la vez amable y agrio. Amable porque habla de la frescura del evangelio, la proximidad del evangelio. Podemos decir que el evangelismo hace sentir cercano al evangelio. Pero muy fácilmente es agrio también porque se convierte en una herramienta para juzgar y para condenar sobre todo a lo que nosotros llamaríamos iglesia institucional. Además de los valdenses, hubo otros que también aprovecharon este movimiento evangelista o de evangelismo para criticar a la iglesia como institución y para afirmar su propio grupo. Estamos hablando de los cátaros. La palabra cátaro quiere decir puro, limpio. La palabra catarsis quiere decir purificación, limpieza, deshacerse de lo sucio, lo ruidoso, lo confuso, lo que estorba y quedarse solo con lo que es. Los cátaros citaban la Biblia y utilizaban la Biblia, pero no tenían solo como fuente la Biblia. En realidad, para los cátaros el principal texto no era la Biblia, sino una obra que se llamaba El Libro de los Dos Principios. Esa obra, El Libro de los Dos Principios, es una obra de carácter medio gnóstico, con un estilo zoroastrista, mazdeísta, es decir, en conexión con las religiones de la antigua Persia, incluyendo el maniqueísmo. Para el maniqueísmo, el cual conoció y practicó durante un tiempo San Agustín, hay dos principios que son distintos y que están como en un mismo plano: el principio espiritual, el de la luz, el de la bondad, y el otro es el principio material, el de las tinieblas, el del cuerpo.
Para la visión maniquea y para la visión cátara, estos dos principios son los responsables de lo que vemos en el mundo. Es decir, la materia fue hecha por el Dios malo, el espíritu fue hecho por el Dios bueno. Nosotros tenemos materia y tenemos espíritu, por consiguiente, nosotros somos en parte hechura de un Dios malo y en parte hechura de un Dios bueno. Y la catarsis consiste en liberarse de lo corporal, es decir, no depender del alimento, del placer, del sexo. Por consiguiente, los cátaros condenaban el matrimonio, porque por supuesto el matrimonio tiene entre sus fines engendrar hijos. Esto supone el uso del cuerpo. Si se usa el cuerpo, estamos multiplicando la materia, le estamos dando fuerzas al Dios malo. Ese es el libro de los dos principios, un libro que era muy importante para los cátaros. Pero además de ese libro, ellos utilizaban la Biblia porque ellos estaban en un contexto cristiano y sabían que, por supuesto, tenían que presentar sus enseñanzas a un auditorio cristiano. Por eso utilizaban de manera inteligente la Biblia. Uno puede escoger en la Biblia pasajes que respaldan la posición cátara. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría se habla del alma como prisionera del cuerpo. Entonces eso sirve a los intereses cátaros. Jesucristo dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Eso está en el capítulo 6 de San Juan. San Pablo dice, el espíritu lucha contra la carne y la carne contra el espíritu, como que son entre sí antagónicos. O sea, uno puede encontrar unos cuantos textos. Por supuesto, esos mismos textos tienen interpretaciones distintas. Por ejemplo, uno se da cuenta que cuando San Pablo habla de carne, no está hablando simplemente de cuerpo. La manera de comprobarlo es ir al capítulo 5 de la carta a los Gálatas, donde San Pablo habla de los frutos de la carne, y uno ahí se da cuenta que cuando Pablo está hablando de la carne, está hablando más bien de esa mentalidad egoísta, esa mentalidad que mira simplemente por sus propios intereses y que se despreocupa de la verdad. Como cuando en la iglesia o en una comunidad religiosa surgen bandos, surgen partidos, y una vez que una persona se siente miembro de un bando de esos, ya no se pregunta si los de su grupo piensan bien o no, sino simplemente yo soy de esta cuerda, yo soy de este grupo, yo soy de este bando, y por consiguiente nosotros somos los buenos y los demás los malos, y el problema de la verdad desaparece. Entonces la carnalidad o el tema de la carne, sarx en griego, para San Pablo, no es simplemente un asunto corporal. Pero si tú tomas el texto que dice el espíritu lucha contra la carne contra el espíritu, fácilmente piensas que eso respalda la posición cátara, la posición maniquea. Uno de los grandes trabajos, uno de los más duros trabajos de nuestro Padre Santo Domingo en la predicación con los cátaros fue mostrar que la interpretación que ellos daban a los textos bíblicos era equivocada, y no solo errónea, sino tendenciosa. Es decir, usted no está obrando de manera honesta en su forma de citar la Biblia. Esas eran las discusiones de Santo Domingo con los cátaros. Entonces, bueno, ese es un elemento que está ahí presente. Antes de despedirnos del evangelismo, quisiera decir una última cosa. ¿Por qué la gente tiene ese anhelo? ¿Por qué está ese deseo profundo de llegar al evangelio, llamémoslo así, el evangelio puro, el evangelio al pie de la letra? ¿Por qué? Porque resulta que la Biblia, en aquella época, se utilizaba únicamente en latín. Había muy pocos ejemplares, la imprenta todavía no se había inventado, por lo menos para Occidente. Y entonces, el texto bíblico era un texto lejano para mucha gente. Y además era un texto que estaba sobrecargado con las interpretaciones tradicionales. Las Biblias de la época, que son por supuesto unas joyas, donde se pueda conseguir una, ¿cómo eran? En hojas grandes, en el centro un cuadrado pequeño que tenía el texto mismo de la Biblia, y alrededor como formando un marco, pero un marco amplísimo de palabras, explicaciones, estaba lo que se llamaba la glosa,
La glosa era un comentario amplísimo sobre la Biblia, es decir, sobre el texto bíblico, que solía acompañar las ediciones de la Biblia. Esas ediciones tocaba hacerlas a mano. Entonces, la producción de una Biblia podía tardar, yo no sé cuánto tiempo, pero en todo caso, meses, me imagino que años incluso. Y siempre iba el texto bíblico acompañado de la glosa. Entonces, el evangelismo quiere deshacerse de esa glosa. Es decir, queremos encontrarnos con el evangelio como tal. Ellos sentían, mucha gente sentía, que alrededor del evangelio había crecido como una coraza, como una corteza espesa, que no dejaba ver la alegría, no dejaba ver la hermosura, no dejaba ver el poder que está ahí. Así como el pequeño recuadro del texto bíblico quedaba casi sepultado, ahogado en medio de todos esos comentarios, en medio de toda esa glosa, así sentían ellos que la alegría del evangelio y el poder del evangelio estaba sepultado detrás de todo eso, debajo de todo eso. Entonces hay una necesidad en la gente de encontrarse con el texto, encontrarse con la palabra. En esto hay un parecido muy grande entre el siglo XIII y el siglo XVI. Porque si tú observas, eso es exactamente lo mismo que quiere Lutero. Lutero dice, un momentico, déjenme encontrarme con la palabra como tal. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo necesito. Bueno, ese es un elemento interesante, un reto muy grande, porque el evangelismo supone preguntarse a la iglesia qué estamos haciendo con la palabra que nos ha sido confiada. Otro elemento, un mundo que se vuelve cada vez más urbano, no en la proporción actual. Hace unos pocos años sucedió un fenómeno que yo creo que marcará la historia de la humanidad por mucho tiempo. Y es que hasta hace unos pocos años, en todo caso en vida mía, la mayor parte de la población mundial vivía en el campo, más del 50% en el campo y menos, por supuesto, el 50% en ciudades. Pero hace unos pocos años, después de tanto crecer y crecer el fenómeno urbano, eso se ha invertido, de manera que en este momento más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y menos de la mitad, por consiguiente, en el campo. En el siglo XIII, por supuesto, la proporción de población urbana era mucho menor, pero este ya es un fenómeno que está sucediendo. De hecho, no es un fenómeno, es un conjunto de fenómenos. La sociedad está cambiando, se está pasando de un modelo fundamentalmente estático y agrario a un modelo fundamentalmente dinámico y comercial. A medida que los caminos se vuelven un poco más seguros y a medida que los cruces de caminos se convierten en lugares de intercambio de ideas y también de intercambio de bienes, por supuesto, y de movimiento de dinero, la gente va mirando su propia vida de un modo distinto. Porque resulta que el campo como tal no hace tan fácil cambiar en el sentido de evolucionar, de subir dentro de una escala social. Yo creo que la mejor prueba de eso está en el sistema feudal. El sistema feudal, el típico de la Edad Media, estaba diseñado realmente para mantener las cosas como están. Tenemos un señor feudal que tiene un gran castillo, y ese señor feudal tiene una cantidad de siervos en sus terrenos. Hay un acuerdo que podríamos llamar como una especie de arriendo de esas tierras, y entonces los que viven en esos terrenos reciben del señor feudal protección y el señor feudal recibe una parte de lo producido en esas tierras. La otra parte queda para el que cultiva. Es un régimen cíclico, repetitivo, podríamos decir estático. Esto cambia con las ciudades.
La ciudad cambia porque allí donde hay intercambio de ideas, entonces también surge la posibilidad de mejorar. Por ejemplo, algo tan sencillo como la tecnología. Si tú utilizas una determinada tecnología, yo utilizo otro, pero yo me doy cuenta que lo tuyo es mejor, pues entonces yo quiero utilizar lo tuyo. La sociedad se vuelve dinámica con estos procesos de urbanismo y de comercio, que es otro elemento que hemos puesto de último ahí, el dinamismo. No se trata solamente de un hecho comercial. Las personas que empiezan a vivir en las ciudades son personas que ya no reclaman y que ya no esperan necesariamente la protección de un príncipe, de un rey, de un señor feudal. Por eso empiezan a surgir en Europa una serie de ciudades que se llaman ciudades libres. Por ejemplo, encontramos a Freiburg. Burg alude a ciudad. Originalmente es castillo, pero alude a ciudad. Y Frei alude a libertad. Entonces hay una serie de ciudades que se llaman ciudades libres. ¿Libres en qué sentido? Libres en el sentido de que no están bajo la tutela de un señor feudal. No están bajo la tutela de un rey. Y atención a esto, no están bajo la tutela de un obispo. Porque durante la Edad Media, los obispos no cumplían solamente funciones eclesiásticas, sino que muchas veces el obispado de tal o cual región era una zona administrativa que estaba bajo cuidado de ese obispo. Eso significa que el obispo tenía casi funciones de gobernador, llamaríamos, dentro de esa región. Pero los que están en los Freiburg, los que están en los burgos, empiezan a sentirse como personas que trabajan por su propio sustento, que pueden crecer en sus riquezas, porque el comercio facilita eso, y que no están bajo dependencia de nadie. Es decir, empieza a surgir un mundo al margen de la iglesia, al margen de la nobleza, al margen de las instituciones tradicionales. Es una explosión que cuando uno la piensa, mirando los años del siglo XIII, se ve como si fuera una explosión en cámara lenta, pero está sucediendo, es una explosión que está sucediendo. Supongo que en Ecuador, lo mismo que en mi país y en muchas otras partes, cada vez más la gente tiende a vivir en lo que llaman urbanizaciones. Una urbanización es un conjunto cerrado, lo cual facilita la seguridad. Tiene una entrada o unas pocas entradas bien vigiladas y una cantidad de gente que vive en edificios o en casas ahí. Yo creo que si lo pensamos desde el punto de vista del Evangelio, las urbanizaciones o los conjuntos cerrados son un reto muy grande a la evangelización. Porque resulta que en la parroquia urbana tradicional está la iglesia y están las casas. Y entonces, por ejemplo, si se va a hacer una misión puerta a puerta, pues simplemente se van recorriendo las calles. Es mucho más difícil llegar a un conjunto cerrado, a una urbanización y decir, bueno, yo quiero recorrer aquí, quiero visitar todas las puertas. ¿Y usted quién es? Pero dígame, ¿a dónde va usted? ¿Con quién quiere hablar usted? Y usted tiene permiso para hablar o para visitar esa familia o esa persona. Hago esta comparación para que veamos cómo una y otra vez la iglesia tiene que enfrentar retos en la medida en que surgen mundos nuevos, continentes nuevos. Algunos hablan, por ejemplo, del continente digital. Toda esta realidad de Internet, ¿quién la está evangelizando? Hay algunas iniciativas. Algunos estamos trabajando con mayor o menor resultado en Internet. Pero Internet en buena parte es todo un continente que está al margen de. Esos nuevos espacios de comunidad, de comunicación y de comunidad, esos nuevos espacios de progreso y de dinamismo son siempre desafíos para la iglesia. Entonces, un mundo urbano. ¿Dónde entra la parte de la mendicancia? Entra en relación con el evangelismo.
Resulta que en un momento dado, las reglas de juego que imponen de facto estos herejes como los cátaros o los valdenses, las reglas de juego son: el que no viva la pobreza no sabe de evangelio. Así de sencillo. Si no eres pobre, no sabes del evangelio. Y en ese sentido, la mendicancia se ve muy claro en la historia de nuestro padre Domingo. La mendicancia es una especie de respuesta en la misma clave o respuesta en el mismo nivel. Acuérdate esa expresión del obispo Diego. Algunos lo atribuyen a Santo Domingo, pero parece que fue Diego el que dijo esa frase. Resulta que están los herejes con sus predicaciones y están los enviados, los legados del Papa, que eran fundamentalmente monjes. No sé si eran trapenses o si eran monjes benedictinos o cuáles eran. Pero resulta que estos monjes se llevaban el monasterio a cuestas. Entonces llevaban unas bibliotecas amplísimas y llevaban ropajes y ropajes litúrgicos y llevaban pues todas sus provisiones, de manera que mientras iban de camino trataban de mantener al máximo las costumbres, los horarios y la forma de vida del monasterio. Poner a caminar un monasterio, tener un monasterio ambulante, no es cosa tan fácil. Y en ese encuentro entre la agilidad de los herejes y la pesadez de los legados pontificios, el obispo Diego se da cuenta de lo que está sucediendo, y ahí es donde suelta su frase: no es así como lograréis verdadero fruto. Y con un sentido bastante práctico dice, traducido a nuestro lenguaje: hay que pelear en el terreno de ellos. Si la cosa es desde la pobreza, pues es desde la pobreza que hay que vivirlo. Y así surge ese impulso mendicante, por lo menos para el caso de nosotros los dominicos. La pobreza, en cambio, en el caso de Francisco es algo diferente. Para nosotros, yo no sé si esto es hablar de una manera un poco cruda, pero para nosotros los dominicos realmente la pobreza tenía una justificación instrumental, era una manera de atacar específicamente un problema en su propio terreno. Para los dominicos esa pobreza era una pobreza que podría llamarse instrumental, aunque también hay unos elementos que muestran que Domingo ama la pobreza y la practica él, y quiere que sus frailes vivan en un gran despojo. Por ejemplo, en un cierto convento consiguieron, o uno de los frailes era un gran cocinero, por allá pasó Santo Domingo y resulta que le brindaron una apetitosa, muy sabrosa cena. Domingo comió muy poco y luego se quejó, parece que entre lágrimas, y dijo: ustedes quieren destruir a los frailes, porque si empiezan a mimarlos con viandas refinadas, pues entonces los van a acabar. Ese era el pensamiento de Santo Domingo. Esto para decir que la pobreza no es solo instrumental, sino que también tiene un valor de evangelio para Domingo de Guzmán. Pero entre nosotros me atrevo a decir que prima lo instrumental, porque así fue como se dio, de hecho. En el caso de Francisco la pobreza es otra cosa. Es la dama pobreza, es la esposa pobreza. Es un modo de configuración con Cristo, así lo ve Francisco. Es un modo de reconocimiento de la infinita providencia y cuidado de Papá Dios, así lo ve Francisco. Muy al estilo, en una forma muy cercana a la de Juan Bautista. Acuérdate que Juan Bautista, con su vida en el desierto, proclama que solo Dios basta, pues así lo vive Francisco de Asís. La dama pobreza es también la que ahuyenta a los ídolos, es una gran protectora frente a los ídolos. Porque si con la opulencia y con la comodidad vienen tantos placeres, tantos engaños y tantos falsos amigos, eso quiere decir que con la pobreza pues nos libramos de esas plagas, y con la pobreza podemos verdaderamente acercarnos con mayor agilidad a la verdad del evangelio. Finalmente, la pobreza
nos hace también hermanos y nos hace cercanos de aquellos que son primeros destinatarios de la palabra de Cristo. El Espíritu de Dios está sobre mí, Lucas capítulo 4, porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Entonces, aquellos que viven este despojo, aquellos que viven esta pobreza, muy fácilmente reconocen a los pobres como sus hermanos y los pobres los reconocen a ellos como hermanos. Todo esto lleva a una gran espiritualidad de la mendicancia, una realidad que impactó muchísimo y que en su momento hizo mucho bien. Por supuesto, la mendicancia también tiene sus límites. Mencionemos dos rápidamente porque siempre es una pregunta que surge con frecuencia. Si debería acabarse la mendicancia o no. O si debió acabarse, como de hecho se acabó. Pues hay tres razones poderosas que muestran que la mendicancia tiene grandes límites. Una primera razón es lo que ya hemos dicho. La mendicancia, sobre todo cuando una comunidad se establece en una ciudad, empieza a crear una dependencia de la comunidad religiosa de los donantes. Y eso amordaza. Depender de unos mismos donantes amordaza. Ya les conté la historia de aquel sacerdote que quería ser su emisora y recibió donaciones hasta que el que le daba tantas donaciones le pidió un pequeño favorcillo. Como yo voy a hacer mi campaña política, por favor, páseme estas propagandas en la emisora que hemos construido. Entonces ya le cobró, le pasó la factura, los donantes pasan factura. Entonces, ese es un peligro. Claro, si una persona es itinerante y por donde va pasando apenas recibe limosnas, eso funciona. Pero es que resulta que las comunidades finalmente se establecen en ciudades. Y una vez que te estableces, si eres mendicante, quiere decir que vas a vivir de lo que te den. Y que vas a vivir de lo que te den quiere decir que vas a vivir de los donantes. Y siempre hay familias muy piadosas que se compadecen de esos pobres frailes que son bien virtuosos, ¿ah? Es que son bien virtuosos y no tienen nada y ellos viven únicamente lo que les demos. Entonces viene la tradición de empezar a dar unas cuantas familias, empezar a dar donaciones. Pero el peligro es que el que te da muchas donaciones un día te pasa factura. Y eso les pasó a los frailes, ciertamente. Eso sucedió a los frailes. Otra limitación que tiene la mendicancia es que cuando una comunidad, por ejemplo, es pequeña, y muchas de estas comunidades al principio eran bien pequeñas, 4, 6 frailes, 8 frailes, pues se necesitaba para el proceso de recoger las donaciones y preparar las donaciones, tenía que emplearse la mitad de la comunidad. Entonces, o más de la mitad, en una comunidad de 6, 4 tenían que estar dedicados a recoger mercados y a preparar mercados, a organizar mercados. Entonces llega el momento en el que uno se pregunta si la mejor forma de gastar el tiempo, un predicador y un sacerdote, es organizando mercados. A la vista del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, acuérdate lo que dice San Pedro, nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación. Entonces cuando tú ves que en una comunidad son 6 y que 4 o 5 tienen que estar dedicados a recoger donaciones y a recoger comida y a organizar la comida, y entonces prácticamente solo queda uno para decir la misa y para confesar. Uno dice, hay algo ahí que no funciona necesariamente. Hay algo ahí que no necesariamente cuadra. Entonces tiene sus limitaciones. La mendicancia ciertamente tiene sus limitaciones. Y otra limitación severa de la mendicancia es que resulta que cuando se va a abrir misión, pues hay que llegar a tierras de gente que en principio no tiene interés de apoyar a la iglesia. Entonces, por ejemplo, miremos el caso, cuento pues de lo que sé, me disculpan que el ejemplo sea de Colombia, cuando hubo que abrir misión en lo que hoy es Tibú, pues allá iban los frailes, pero la gente de allá no solo era pobrísima, pobrísima, sino que además no tenía mayor tradición católica ni mayor interés en apoyar ese tipo de obra. Entonces, ¿cómo fue posible fundar la misión en Tibú? Porque resulta que la curia provincial tenía dinero recogido de otros conventos y subsidió durante años y años y años y años, sostenían la comunidad allá. Entonces, la misión se hizo posible porque se tomaba dinero de otras partes para llevarlo allá.
Esta casa donde estuve la semana pasada, creo que fue, en Montpós, es una casa que está también en una condición de mucha necesidad. Y yo hablaba con el superior de allá y él me decía, esto solo funciona porque aquí nos mantienen. Si se fuera a vivir de lo que dan los pobres de allá, muy difícil. Y no hablemos solo de pobreza, hablemos de los lugares donde son contrarios a la iglesia. Imagínate que tú quieres abrir una misión en tierra de musulmanes. Si tú te vas a mantener en la lógica de la mendicancia, nunca puedes abrir esa misión, porque un musulmán nunca le va a dar donaciones a un sacerdote católico para que lo evangelice, o a un monje para que viva ahí. Jamás va a hacer eso. Entonces la mendicancia termina frenando el impulso misionero, porque si tú quieres abrir ese tipo de fundaciones, necesitas un subsidio, necesitas que las obras estén sostenidas desde una economía central, y eso requiere transferencias de dinero, y eso requiere dinero acumulado. Entonces la mendicancia es heroica, la mendicancia es bella, es un signo profético muy grande, pero tiene también grandes limitaciones: la limitación de los donantes, la limitación de las fuerzas y la limitación de las misiones. Por eso nuestras constituciones hablan de que la manera de practicar hoy mendicancia y pobreza es siendo fundamentalmente hombres consagrados al servicio del Evangelio que viven de su trabajo. Eso es lo fundamental. Así lo entiende la orden hoy. En ese momento tenemos ese contexto, un contexto de mendicancia. Y viene esta otra palabra, los gremios. A medida que la gente empieza a descubrir el dinamismo propio del comercio y de las ciudades, descubre también la fuerza de asociarse. El caso típico es el del transporte. El transporte, ahí viene la famosa liga hanseática. Resulta que hay que llevar bienes, por ejemplo, por el río Rin. Ese es un caso histórico real. El río Rin es el vehículo de transporte, podríamos decir, natural para Europa Central o para Occidente de Europa, como se quiera mirar. Pero es peligroso transportar. Hay ladrones, hay piratas, hay asaltos. Entonces, si tú eres un pequeño productor de artículos de cuero, y tú te montas en tu barquito por el Rin, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pues un día te roban, te atracan, te quitan todo, de paso te matan, violan a tus hijas y se acabó el tema, ya solucionado el asunto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se asocian varios, la unión hace la fuerza, ahí surgen los gremios, y entonces tienen barcos grandes y esos barcos van protegidos por gente armada. Entonces van a atracarlos en un momento. Usted no me va a robar a mí porque nosotros tenemos, nosotros. Es el tiempo en el que surgen los gremios, gremios de zapateros, gremios de cultivadores de la vid, gremios de agricultores también, gremios de carpinteros. Casi cada oficio tiene su propio gremio. Cosa que en sí misma es buena, pero que viene a agravar en cierto sentido el aislamiento que ya era propio del mundo urbano, porque resulta que la condición para hablar en el gremio de zapateros es ser zapatero. Entonces, si tú eres sacerdote, el gremio de zapateros no tiene interés en que tú les hables. Es la antesala, es, podríamos decir, la prehistoria de lo que también encontramos hoy. El mundo corporativo es extremadamente impermeable a todo lo que tenga que ver con iglesia. Por eso, porque se crean mundos cerrados. Dentro de estos gremios hay que destacar uno que no lo puse ahí: el gremio de los profesores y estudiantes, es decir, las universidades. A comienzos del siglo XIII despega con una fuerza enorme la Universidad de París. Y esa universidad tiene las características de un gremio. De hecho, la palabra universidad viene de ahí, ¿no? Universitas magistrorum et studentium. Es decir, conjunto, universitas es el universo, el conjunto. Conjunto o grupo de profesores y estudiantes, es un gremio. Resumen, en el nuevo contexto, la iglesia es cuestionada, la iglesia es marginada.
y van apareciendo unas realidades muy fuertes que no tienen particular interés en escuchar la palabra de la iglesia. Respuestas. Pues encontramos una síntesis aquí. Tanto franciscanos como dominicos van a insistir mucho en el aspecto de comunidad. Esa fórmula de profesión, la manera de profesar nosotros, eso de poner las manos en las manos, por ejemplo, del provincial, es muy propio de la pertenencia, ya en la época de los señores feudales, pero también después. Eso significa yo pertenezco aquí, yo soy de aquí. El uso de los hábitos tiene que ver también con esto, porque los gremios, por lo menos en ciertas ceremonias o en ciertos momentos, también se identifican con unos determinados ropajes. El espíritu de comunidad es como una respuesta a estos anhelos de asociación que aparecen en el mundo urbano y que aparecen en los gremios. La vida en comunidad, una vida rica, una vida intensa, en la cual los bienes se comparten. Segundo elemento, la importancia del estudio. El estudio ordenado a la predicación, el estudio como herramienta para el diálogo. Por supuesto que los monjes estudiaban. No debemos imaginar a los monjes como unos perezosos. No, los monjes estudiaban también, y muchos de esos monjes eran bastante cultos, especialmente aquellos que tenían labores de docencia, o los abades tenían que ser, obviamente, gente muy culta, gente que dedicaba mucho tiempo al estudio. No es que nadie estudiaba y de pronto aparecieron los dominicos y empezó el estudio en la iglesia. No. La novedad del estudio aquí es que es el estudio que prepara para el diálogo y para la evangelización. Es decir, es una herramienta para acercarse a un mundo que es dinámico, un mundo que requiere no solamente autoridad desde el punto de vista vertical, sino que requiere también capacidad de encuentro a un nivel que llamaríamos horizontal. Ese es el papel del estudio. Es un modo, es una avenida que se quiere abrir para llegar a estos mundos que parecían ausentes. Y observemos que estas comunidades y este estudio empiezan a suceder en las ciudades, mientras que el lugar típico de la abadía benedictina es el campo, el lugar típico del convento de los frailes es la ciudad. Es ahí, en medio de la ciudad. Por supuesto, esto encuentra resistencia. Hay sacerdotes diocesanos que se llenan de celos y atacan a las órdenes mendicantes. Pero la verdad es que llegaron y se quedaron, o llegamos y nos quedamos en las ciudades. Luego, el tema de la minoridad es un tema franciscano, este tema no es nuestro. Pero es muy hermoso, aquí solo lo podemos mencionar brevemente, porque la minoridad es finalmente la conciencia de que el misterio del abajamiento de Cristo está siempre vivo. Para los franciscanos la minoridad es la gran puerta de entrada, allí donde se construyen tantas murallas, allí donde se levantan tantas divisiones, la minoridad es una puerta que muy a menudo queda abierta. ¿Minoridad qué quiere decir? Ellos se llaman frailes menores, ¿no? Y fraile menor está indicando aquel que escoge la kenosis de Cristo, aquel que escoge la humildad y el servicio, y aquel que por consiguiente escoge lo que es más profundo, más fundamental en el corazón humano. Es muy llamativo que el segundo maestro de la orden de predicadores, Jordán de Sajonia, muere en un naufragio queriendo abrir puertas hacia el oriente y hacia el Islam. Es muy llamativo que Raimundo de Peñafort le escribe a Santo Tomás y le dice que se necesitan herramientas para entrar en diálogo con el Islam,
Y de ahí surge la obra maravillosa de Tomás de Aquino, La Suma contra Gentiles. Fíjate cómo estos están buscando entradas, puertas, avenidas. Para Santo Tomás la puerta es, argumentemos serenamente, desde aquello que nos ofrece la razón humana, desde la sabiduría. Para Francisco la puerta es la humildad. Entonces, cuando lo llevan allá frente al califa, el califa se queda perplejo frente a este hombre que tiene el aspecto de un loco, el aspecto de un indigente, y que sin embargo habla con sabiduría, con bondad, con humildad, con pureza, con una transparencia. Se le nota que no tiene segundas intenciones. Entonces, podemos decir que hasta cierto punto lo que el estudio es para nosotros, una manera de buscar caminos nuevos, caminos de diálogo, caminos de encuentro. Eso es la minoridad para los franciscanos. Es un modo de construir puentes y es un modo de abrir puertas. Y si vamos a ser humildes y sinceros, ya que las circunstancias lo permiten, debemos reconocer que más lejos llegaron los franciscanos. Por algo la custodia de Tierra Santa la tienen ellos y no nosotros. La humildad, la minoridad, la kenosis de Cristo, la transparencia, tienen una enorme fuerza para abrir caminos allí donde parece que no hay nada. Entonces, estas son las respuestas o las propuestas de ellos. La itinerancia. Si la herejía se ha vuelto ágil, pues tenemos que ser ágiles nosotros. Tenemos que aprender a estar en camino. La itinerancia es toda una espiritualidad. Se parece mucho a lo que nos dice el Papa Francisco. Quiero una iglesia en salida. Una iglesia que salga de sí misma. Hoy a veces, en el lenguaje de la CLAR y de otros grupos que nos asocian a los religiosos, se utiliza mucho, se utilizaba por lo menos en otra época, el verbo desinstalarse. Necesitamos desinstalarnos. Eso es itinerancia, es ponerse en camino, es no declararse satisfecho, es no quedarse contento con que simplemente se matricularon suficientes niñas este año, quedó asegurada, como dirían los españoles, quedaron asegurados los garbanzos para este año, ¿no? Ya se matricularon suficientes, quedaron asegurados los garbanzos, ya no es sino administrar el colegio, seguir con el colegio y eso sí, hacer buena propaganda para que el otro año nuevamente haya cupo suficiente asegurado para otro año y así sucesivamente. La itinerancia es una espiritualidad de la insatisfacción, pero insatisfacción desde aquello que Catalina de Siena llama el santo deseo, el ardor por el evangelio. Esa iglesia en salida que dice Francisco. No nos podemos resignar simplemente ante una puerta cerrada. No nos podemos resignar frente a un gremio que no nos quiere atender. No nos podemos resignar frente a una universidad que se declara secular. No nos podemos resignar. Hay que abrir puertas. Hay que buscar caminos. Eso es itinerancia. Y por último, un horizonte universal. Si bien es cierto que las comunidades monásticas llegaron a crecer bastante y en ese sentido a volverse universales, no nacieron así. Cada monasterio en realidad está preocupado de la santificación de los miembros de ese monasterio y con eso, la verdad sea dicha, cumple con su vocación. En cambio, Domingo, ya en vida, ustedes lo saben muy bien, llega la fiesta de Pentecostés y dispersa a los frailes. Y en ese momento, ¿cuántos eran? Es que parece que no eran 20. Y ya los dispersa de a dos y de a tres a que vayan y funden conventos. Bueno, tú y tú para España, tú y tú a Bolonia, tú junto con este y con este, a ver, a París. Es decir, desde el principio, el pensamiento, el horizonte de evangelización de las órdenes mendicantes, desde el principio, es el conjunto de la iglesia. Desde el principio surgen para servir a toda la iglesia. Qué hermosa esa conversación de Francisco con el Papa, donde le pone a sus órdenes lo que tiene, es decir, los frailes que tiene y la pobreza que tiene, pero también la alegría que tiene y la santidad que tiene. Y la deposita como un tesoro,
como aquellos magos que llevaron oro, incienso y mirra, así Francisco lleva sus tesoros, que son los tesoros de la pobreza y de la alegría, de la alabanza y del evangelio vivido. Esos tesoros los pone a los pies del Papa, ojo con eso, del Papa. Hay conciencia de universalidad, somos para toda la iglesia y nos importa toda la iglesia. ¡Qué hermosa esa perspectiva! ¡Qué hermoso para nosotros, dominicos y dominicas, recuperar esa perspectiva que hoy se llama globalización! La primera globalización fue esta, la del siglo XIII. O algún otro dirá que la primera globalización es Mateo capítulo 28. ¡Id y evangelizad a todas las naciones! Marcos capítulo 16. ¡Evangelizad a toda la creación! La primera globalización es la del Evangelio. Y estos profetas del siglo XIII, Francisco y Domingo, se dieron cuenta que era el momento de renovar ese espíritu de globalización que decimos hoy, ese anuncio de la buena noticia a toda la creación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.